Attention. 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 Rosetta Stone invites you to be a part of its biggest language learning event in history. Because in 2011, we want to help 3 million people learn a new language. That's why we're going to give you an absolutely free demo of our language immersion technology. Call 1-800-522-1164. Developed to fully immerse you in your new language, the Rosetta Stone solution is easier than ever before. For your free demo, call 1-800-522-1164. 1-800-522-1164. Blog Talk Radio. Disfrute de este viaje. Caballos y opinión. Bienvenidos. Aquí comienza Caballos y opinión. El universo del caballo en Internet. Caballos y opinión, con la producción y conducción de Mario López Oliva. Contáctese con nosotros en www.caballosyopinion.com o envíenos un email a mlopezoliva@gmail.com. Caballos y opinión. Bueno, tengo algunas noticias para comentarles, y es una de ellas es que va a ser prohibido más de 7 fustazos a caballos de carrera. Esto significa que a partir del 10 de octubre, el ente de hipismo británico, o sea, el British Horse Racing Authority, no va a permitir más que se castigue con más de 7 fustazos a los caballos que están corriendo. Se la voy a leer. El especialista en hipismo de la BBC, Cornelius Lisait, apunta que además de perder su pago por competir, los jockeys también dejarán de percibir un porcentaje de los premios ganados, si es que pegan más de 7, ¿no? La nueva reglamentación entra en vigor el próximo 10 de octubre. A partir de esa fecha, los jinetes solo podrán azotar 7 veces a los caballos en las carreras planas, casi la mitad de lo permitido actualmente, y 8 en las pruebas con obstáculos. En las instancias finales de la carrera, el caballo solo podrá recibir 5 fustazos. Si un jinete recibe una suspensión de 3 días o más por quebrantar la regla del látigo, automáticamente recibirá un castigo económico. Las quejas del público. Apunta Lisa que de haber estado vigente la nueva normativa durante la disputa de la última edición del Grand National, la carrera de obstáculos más importante de las que se celebraron en el Reino Unido, el jinete ganador, Jason Maguire, habría sido castigado con una multa de $60,000. Su excesivo uso de la fusta mientras conducía a Balbridge solo le significó una suspensión de 5 días. Llama la atención, apunta Maguire, que hubo más quejas contra el uso del látigo por Maguire durante la parte final de la prueba que por la muerte de 2 caballos previamente durante la prueba. Bueno, eso en algún momento lo van a tener que analizar. La prueba de salto con obstáculo, las carreras de salto con obstáculo en Inglaterra son pruebas durísimas tanto para los caballos como para los jinetes. Algunos críticos pedirían que casos como el de Maguire ameriten una descalificación automática. Sin embargo, la British Horse Racing decidió que no sería justo imponer un castigo colectivo contra propietarios, entrenadores y personal de los establos. Bueno, esto creo que lo tenemos que agarrar de lleno en la Argentina, en Sudamérica, etcétera, porque va a terminar cayendo todos los que de alguna manera ponen reparos en el trato un poco más acorde con la actualidad de los caballos. Van a tener que cambiar su forma de pensar, porque esto se viene o se viene, ¿sí? O sea, es inútil pensar que porque se castiga más un caballo, ese caballo va a ganar. Todos sabemos que hay caballos que tienen determinado tipo de conducta cuando corren que ameritan un castigo superior. Bueno, ese castigo no va a ser más de 7 fustazos. Será en X cantidad de tiempo, pero va a llegar. Tarde o temprano va a llegar. Me explico, o sea que cuanto antes tomemos todos estos cambios, el tema de la medicación, el tema de qué condiciones van a correr los caballos, el tema de la fusta, el tema de los jockeys. Los jockeys en la Argentina, por ejemplo, no aprenden equitación.
en casi ninguna escuela que yo conozca. Creo que en la escuela de Jockey de La Plata se les enseña equitación, creo. Pero después en las demás creo que no. Y me parece que no es lo mismo a poner como suplemento o como principio los protocolos de equitación y después los protocolos de carrera, porque son absolutamente complementarias. A mí no me cabe ninguna duda que un jockey que dedica su vida profesional a correr caballos de carrera va a estar mucho mejor preparado ante cualquier contingencia si ha aprendido equitación. Pero no me cabe ninguna duda, y me parece que un jockey que no aprendió equitación le falta el complemento de la equitación. No me cabe ninguna duda de eso, y pienso que todas las escuelas de jockey y aprendices debieran enseñar equitación en los principios prácticos y teóricos. Los principios prácticos y teóricos. ¿Sí? Como también se debiera, que ya muchos lo hacen, domar a los caballos como corresponde, enseñándole todas las cosas que necesita saber un caballo y no nada más que correr derecho, etcétera, etcétera. Bueno, eso creo que está clarísimo. Otro tema que vamos a tener que tener en claro es el tema de qué tipo de fusta estamos usando. Porque en este artículo que acabo de leer, contempla, no en el mismo artículo, pero en Europa ya se contempla el uso de una fusta especial, que ya se usa en Alemania, en Francia, en Inglaterra y en muchos estados de los Estados Unidos, que es un anti-shocking, que pega, lastima muchísimo menos que la fusta común. Porque la fusta lastima. Uno no lo ve en el cuero, lo único que ve es la marca del fustazo, pero abajo del cuero están los tejidos, entre ellos el músculo, y produce bastantes laceraciones. Cuanto más se castigue, más laceraciones se producen. Entonces, tenemos que entrar a mirar al caballo y el trato del caballo desde otros puntos de vista. Por ejemplo, el de cuánto lo vamos a castigar. ¿Sí? Tenemos que abogar porque se enseña a los jockeys equitación y el manejo de caballo que corresponde. En este caso, en carrera. Bueno, pero ordenando mis papeles, encontré un artículo muy interesante. El título es: El equino refleja la manera particular en que enfrentamos la vida. Bueno, esto es una escuela que existe en Puerto Rico que enseña determinadas cosas positivas del caballo, trata de transmitírselas al humano. Entonces, es de Equus Center, o Puerto Rico se llama, ¿no? El tema este. Y entre otras cosas, la cooperación con los caballos, esta gente dice que te ayuda a mejorar destrezas de liderazgo social, desarrollar relaciones, planificar y analizar, solucionar problemas, definir metas precisas, desarrollar confianza, crecer personal y profesionalmente. Vivir el momento presente, comunicarte más claramente, destapar tus fortalezas, manejar la frustración y el coraje de forma diferente, desarrollar autoestima, establecer límites, mejorar la toma de decisiones, darte cuenta de lo bien o no tan bien que funciona nuestro estilo habitual de hacer las cosas, crear equipos de trabajo más efectivos, enfocar en las metas, desarrollar destrezas de liderazgo, encontrar tu auténtico ser. El caballo ayuda a revelar las fortalezas y debilidades. Con sus reacciones refleja una imagen tuya y de tu efectividad. Los factores claves son conciencia, confianza, respeto, determinación para cambiar y para redescubrir tu verdadera naturaleza. Eso es el famoso coaching con caballos, ¿sí? Que se trabaja en equipo y para determinados niveles laborales. Pero esto no sirve a todos. Cualquiera que se pueda acercar a ser un tipo de cursillo, me sale decir, de estas características que en Argentina existen, va a ser muy beneficioso. ¿Sí? Sigo leyendo porque me parece muy interesante. Experiencia fuera de tu zona cómoda. Abre un espacio donde puedes experimentar comportamientos alternos para que luego puedas establecerlos como norma. Mientras interactuamos con un caballo, recibimos retroalimentación clara e inmediata. El caballo es como un espejo en el que nos vemos reflejados. Trabajar con un caballo nos ayuda a entender la importancia de la integridad y la claridad. El caballo reacciona tanto a nuestro comportamiento como a nuestras intenciones y pensamientos ocultos. La experiencia se desarrolla con emociones
que brindan la motivación para el cambio futuro. Esto es interesantísimo. Bueno, creo que por hoy está bien. Bueno, esta noche va a estar la presentación del libro con el turf en la sangre, el turf en la sangre, que escribió el periodista tucumano Luis Monti. Él va a dar la presentación de este libro por internet y los espero en la sala virtual esta noche a las 9:30 de la noche. A las 21:30 entren al blog Caballos y Opinión y ahí van a encontrar todo lo referente a cómo ingresar al aula virtual. Bueno, creo que por hoy está todo ok y los espero el próximo martes a la misma hora. Contáctese con nosotros en www.caballosyopinion.com o envíenos un email a nlopezoliva@gmail.com. Caballos y Opinión. Hasta aquí compartimos Caballos y Opinión, el universo del caballo en Internet, con la producción y conducción de Mario López Oliva.